Hoy hablaremos con Miguel Ángel Mulet, director de la nueva película peruana Todos Somos Marineros, y lo aprovecharemos para hablar un par de cositas sobre una peliculita llamada Parásito. Hablando de estos momentos tan preciosos que tiene Todos Somos Marineros, llama bastante la atención la fotografía, no solamente el uso de los colores, el aprovechamiento de ese clima, de esa tendencia al azul permanente, sino también cómo es que han establecido este estilo en donde vemos a ver por momentos a los actores de espaldas o fuera de encuadre, la mitad de la cara dentro, la mitad de la cara fuera, y mi pregunta es si es que tú habías concebido esto desde mucho tiempo atrás, o si es que en el momento fluyó, o si es que con honestidad el director de fotografía te fue sugiriendo, ¿qué cosas confluyeron para que resultara así? Tengo la suerte de ser muy amigo de Camilo Sorati, que es el fotógrafo. Entonces, para la puesta en escena se habló mucho, mucho trabajo en mesa, mucho, el guión técnico muy, muy, muy aprendido entre él y yo. Y después, si se da algo como para improvisar, obviamente ya nos conocemos, ¿no? Esa situación en que tú ves por un lado él también y dices, bueno, ya está, eso, ¿no? Sí, eso en vez del plano contra plano, por ejemplo. Y ya, esa es una facilidad que se da por el trabajo en conjunto de una prelarga. Ahora, fragmentar a los personajes también tenía que ver un poco con la situación de estos marineros. Es gente que no está completa, si lo piensas, ¿no? Y se van como rearmando, se van organizando de una manera poco ética, quizá. Entonces también lo planteamos así desde la primera vez que subimos al barco, al Westella. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo los veo yo? ¿En qué paleta? ¿No? Estar atento a las cosas. O intentar estar atento, ¿no? Estamos a mil todo el tiempo, pero eso creo que últimamente me importa más. Justo ahora que mencionas eso de estar atento de repente a los detalles que pasan desapercibidos en una ciudad tan, tan caótica como en la que vivimos, me llama muchísimo la atención el trabajo que has logrado con los actores, el trabajo de uso de silencios, de gestos muy pequeños. No nos explica mucho qué cosas están pasando, pero que a través de la narrativa ya nos damos cuenta que en realidad esconden cosas un poco más grandes, ¿no? Y de hecho, no vamos a spoilear, pero bastante grandes son las cosas que terminan escondiendo, ¿no? Sí, sí, creo que es inevitable, ¿no? ¿Quién no tiene un muerto en el closet, como dice la línea, ¿no? Y de eso trata. Entonces, en el mapa del rostro de Tolia, el personaje, del personaje de Sonia, Julia Tais, me parece que es suficiente, que es fuerte, ¿no? Para contar algo y no aleccionar al público, no ser tan pedagógico. Los actores son actores no profesionales, los rusos, que lo fuimos consiguiendo por avisos en redes sociales, porque yo fui un día a la iglesia, como te contaba, que está en la Avenida La Marina, una iglesia ortodoxa, ahí fui al centro científico ruso, me invitaron a una fiesta donde era la fiesta del panqueque, y me dijeron, si quieres dar un aviso, vienes a comer panqueques, yeah, y haces un aviso acá a la comunidad rusa. Entonces, tú eras un personaje de una película buscando actores rusos para tu película. Sí, parecía Historia de Lisboa, este sonidista que va buscando sonido, no sé, haciendo un casting, ¿no? Raro, porque llegas, gente pues hablando en ruso, y me dan un micrófono y le digo, buenas noches, buenos días, qué sé yo, les cuento, y la gente se queda callada y sigue haciendo lo suyo. Después dije, bueno, ya está, por lo menos me comí un panqueque, digo. Sí. Se acerca un personaje y me dice, qué simpático lo que vas a hacer. Me dice, qué curioso. Yo nunca actuaría, me dice, pero es bien curioso porque mi papá fue capitán de un barco. Wow. Entonces lo empecé a ver, lo empecé a ya ver con otros ojos.
Y desde ahí desarrollamos una relación con Igor, que él es el capitán del barco. Después con Julia Tais, con Beto Benítez, que tiene más experiencia, tratamos de hacer un tándem que se potencie, que se acompañe, porque un actor no profesional pues te da una, dos tomas y muchas veces se le acaba la pólvora. Sí. Entonces ahí nos organizamos con ellos para pincharlos cuando eso ocurriese, ¿no? Y ya lo ves, Alejandro Vargas, pues un descubrimiento, ¿no? Yo lo había visto en la película de Omar Forero. Uh-huh. Nos entrevistamos, fui a Chimbote, él también, él es de Trujillo. Y me contó que era hip hopero, lo vimos, hablamos. Tiene una inteligencia, es muy rápido, es muy pícaro, ¿no? Un chico de calle. Sí, que recibe al espectador de ese desembarco. Sí. ¿No? Y lo recibe en una y le saca la vuelta. Estoy en Perú de nuevo, ¿no? Durante la película, tu postura, tu posición es bien lejana, ¿no? Es como si nos quisieras contar una especie de chisme, pero nunca llegara el sensacionalismo, ¿no? Hasta que llega. ¿Hasta que llega el sensacionalismo o hasta que llega, el chisme? El chisme completo, yeah. ¿No? Entonces, esta manera de escribir, tú que nos has comentado que tenías pasión por la literatura, ¿no? Y que estuviste pensando, ¿no?, en estudiarlo, proviene de ahí, de una afición por las novelas largas, por las narraciones en donde se desarrollan más las atmósferas, de repente. De repente sí, y no soy consciente, pero en general era porque a veces se deja de lado el punto de vista. Uh-huh. Y es una herramienta muy potente, ¿no? Son dos hermanos y van a ver que ocurre un incidente y el punto de vista cambia. ¿Cómo lo ve uno y cómo lo ve el otro? Entonces, si bien se generan atmósferas, se puede volver muy maniqueo al mover la cámara y al decirte, mira esto, mira esto, mira esto. Entonces, nada, confiar en que cada quien va a construir la película y de repente en un plano secuencia, cámara fija, es la recepción mucho más directa, ¿no? A que yo te diga por montaje, esta situación te la armo con tres planos. Bueno, para estar un poco coyunturales con esta película que ha ganado el Oscar, Parásito, ¿qué consideras tú que podría llamar la atención en toda la masa que se ha rendido a esta película? Me parece que este tratamiento que le da a la desigualdad social, pues es algo que interesa mucho, ¿no? Que atrapa mucho. A razón de un hartazgo, de que cada día somos más conscientes de que hay una desigualdad y que, no sé, es una situación medio catártica la que tú vas a ver al cine, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo recuerdo películas con esa impronta, de repente, La Ceremonia de Chabrol. Uh-huh. ¿No? Y dices, ya, sacaron un arma. Sí, pues. Y se van hasta el fondo con el arma, ¿no? Y también recuerdo situaciones de ese tipo en donde me he ido pues así un poco a disgusto, ¿no? Como La Nana. Uh-huh. Y una película también multipremiada, ¿no? Y dices, ya, bueno. Sí tiene un planteamiento bastante fuerte, ¿no? Se da esta situación en donde esta familia va a parasitar a este grupo de ricos. Pasada la mitad del filme, siento que se desinfla. Siento que tiene sus resoluciones muy de gag, ¿no? Muy complacientes, muy por momentos absurdas, forzadas. Y también considero que hay mucha emoción por parte de los medios y por parte de gente que siempre ha estado acostumbrada a ver otro tipo de cine, ¿no? Mucha emoción porque yo no veo un enfrentamiento de clases, sino más bien un acomodamiento de una clase particular, de un ejemplo de una familia de clase baja, dentro de unas de otra familia que representa la clase alta, pero que más bien no, ahí no hay un enfrentamiento, sino hay un acomodamiento, hay un tratar de eso, de parasitarlos. Y el final, bueno, todo ese artificio que monta, porque parece realmente que la segunda parte, que hubiera otro director detrás de todas esas decisiones, como la música, como la misma velocidad, el ritmo con que se edita después,
y hasta un poco con las actuaciones, que al inicio eran súper psicológicas y con una tensión permanente en que no me descubran lo que estoy haciendo y tienes que pasar por esto, papá, para que tú también quedes dentro. Y al final se vuelve más, más físico y más pendiente de las torpezas, de las caídas, de los choques contra una puerta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú de repente ahora que te estoy comentando esto, la música y todo eso, ¿no? ¿Cómo tú has visto esta parte, ¿no? Vi la película dos veces. La primera vez te conté que la vi en la tele con volumen muy bajo y no me había percatado de la música. Fui al cine ayer, 10:30, fue un sala repleta, ¿no? Claro, obviamente. Entonces me percaté de la música y sí es verdad que la música a veces me llamaba la atención porque no la había percibido en mi casa a las 3 de la mañana con el volumen bajo. Y subraya pues algunas situaciones, ¿no? Que la entiendo que va de acorde con la propuesta, pero a mí la música a momentos me parecía que... O sea, me sorprendía que haya tanta música. Yo creo que la película es una película con un guión clásico. Ahí es donde yo veo mucho cómo han enhebrado la narrativa para que llegue esta familia y dices tú que como parásitos lleguen a la otra familia. Sí, si bien no hay un encuentro en ese primer momento de película, creo yo, a la cara, plantear ya esta convivencia de por sí, pues sí es que tomas un tema, ¿no? Un tema grande, que no digo que saquen la katana y les corten la cabeza a todos ahí, pero van trabajando también el punto de vista de los personajes y eso no es algo tan fácil, ¿ya? Porque van pasando de un miembro a otro de la familia y para eso hay que tener mucho oficio, mucho oficio. Es muy difícil, me parece a mí. A ratos te van dosificando situaciones de comedia. Hay un momento en el que ya verán, no sé, está este personaje y como dices tú, se caen de escaleras, se cierran puertas, parece una toma de Django, la de Tarantino, sí. Creo, ¿no? Hay bastante, al final, ¿no? Sí, ¿no? Y hay una catarsis, ¿no? Una epifanía, que es lo que pide una historia clásica. Pero después de eso, vuelve, ¿no? A esta mirada más autoral. Sí, regresa. Regresa y entonces... Es un producto que lo premia a Hollywood, ¿no? Que es una película que... Parece que quería complacer pues, a todos, ¿no? Tranquilamente yo creo que va a ser remake y va a salir peor, o sea, va a salir de todas maneras... Va a salir como salgan los remakes que hacen en Hollywood, sí. Creo yo, no sé. Yo le veo muchas cosas positivas. Se toma esa situación con humor para hacer crítica también a eso, como hace crítica a la terapia de arte. Claro. Le dice, viene la hija y le dice, bueno, he visto a su hijo que tiene esto, mira el borde derecho inferior, no sé qué, no sé cuánto. Es una crítica. Pero ese es un recurso que proviene de la inteligencia que suma cualidades al personaje de esta señorita. El tengo este celular no le impregna una astucia más allá de un artefacto que te ha puesto un guionista, que es como una mano de Dios que te está poniendo ahí. Yo creo que justo no, tenía un celular, yo creo que smartphone, no, que tiene transmisión, ¿no? En streaming ahorita, una persona que además va a ver a su esposo y que o sea, en una situación muy, muy candente para ella porque tiene 4 días sin comer, entonces se está ocupando de llevar el celular una anciana que maneja redes sociales y que además, siendo pobre, tiene este celular pues para hacer esta transmisión, ¿no? Por a eso ver, me parece un poco forzado. Ya, a ver, lo que pasa, ya vamos a spoilear un poco la película, sí, de repente, no, es que este gag de salón que tiene el personaje de la hija cuando se comenta lo de, con humor creo yo, lo de terapia de arte, viene de ese personaje. Esta mujer que es el ama de llaves, que es una mujer de repente un poco más... que la construyen desde el estómago. Sí, claro. ¿No? La otra la construyen desde sí, acá. Sí, por supuesto. Es un personaje que viene cuando la lluvia y toca la puerta. Ahí lo que puede pasar es... Fácilmente le podrían decir, no entres. Y siguen ellos celebrando. Pero si pasa eso, no hay película, pues. Ya estás ahí, ya, pues ya me vine a comer el show, ya... Sí, tiene mucho valor de todas maneras. Y también tu película, Miguel Ángel. Entonces, invita a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que la vean. Bueno, están
Por favor, invitados a que vayan a salas desde el día 20 de febrero a ver Todos Somos Marineros. Ya, como decía, la película va a encontrar su público y eso creo que también es bonito, ¿no? Que cada quien interpele la película desde cada persona, desde su baje cultural, desde lo que tiene, desde lo que recibe, no sé. Los invito a que vean a Todos Somos Marineros en salas desde el 20 de febrero. Gracias, Miguel Ángel. No, gracias a ti, Carlos.